Aquí, hermano Ricardo, ya están los niños sentados, ¿verdad? Para recibir el almuerzo. Gloria al Señor que ustedes muy bondadosamente con la iglesia Templo Misionero, ¿verdad? Que usted pastorea allá en los Estados Unidos. Y los hermanos colaboradores, ¿verdad? Gentilmente están apoyando para bendecir a la niñez acá para que puedan recibir las clases bíblicas que los niños están aprendiendo todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del día. Y ellos, luego de recibir el alimento de la palabra del Señor, ¿verdad?, reciben el almuerzo, gloria al Señor, antes de irse a su casa, gloria al Señor. Y los niños se sienten muy bendecidos, gloria a Dios, con todo lo que usted y su congregación, ¿verdad?, y hermanos, gloria al Señor, que vayan a ver el video, vayan a ver las muestras, ¿verdad?, gloria al Señor, de lo que usted, pastor, gloria al Señor, está haciendo acá en Nicaragua por la niñez, aquí en la Iglesia de Dios Camino de Santidad, ¿verdad?, que por la misericordia de Dios, nosotros, el pastor Omar Gutiérrez y la pastora Xochitl Martínez, estamos presidiendo acá en este barrio, barrio anexo Buenos Aires, ¿verdad?, en la capital Managua, Nicaragua, gloria al Señor. Entonces estamos muy agradecidos con usted y todos los hermanos miembros y colaboradores que están apoyando con mucho amor de Dios y con mucha gentileza, gloria al Señor, para que los niños sean bendecidos todos los días sábados de 11 de la mañana a 12 y a 12 del mediodía en punto, gloria al Señor. Estamos dándole enseñanza bíblica, ¿verdad?, a cargo de mi hija Xochitl Gutiérrez, gloria al Señor. Y a las 12 ellos reciben su almuerzo para que se vayan a su casa tranquilos, ¿verdad? Ya aprendieron de la palabra del Señor y luego participaron de ese almuerzo que usted y su ministerio, ¿verdad?, Iglesia Templo Misionero, están haciendo posible aquí en este país y aquí en este barrio, ¿verdad?, de mucha escasez económica, de mucha necesidad. Como nosotros sabemos, hermano, y le hemos también compartido a usted, ¿verdad?, en estos barrios, en esta zona, no solamente hace falta, ¿verdad?, darles una comida a los niños, un refresco, sino también que hay tanta necesidad. Aquí los niños van a la escuela y muchos de los niños, sus padres son de pocas posibilidades económicas y para obtener, ¿verdad?, sus útiles escolares, uniformes, calzado y todas esas cosas, ¿verdad?, a ellos se les dificulta mucho. Hay niños que van a la escuela con zapatos que no tienen, zapatos rotos. Necesitan uniformes escolares, útiles escolares, mochilas, cuadernos y todas esas cosas, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que de todo corazón les agradecemos y les pedimos también a todos los hermanos, ¿verdad?, que puedan respaldar a nuestro hermano pastor evangelista Ricardo Pacheco, que es un siervo de Dios, lo hemos tenido en varias ocasiones aquí en Nicaragua y ha sido y sigue siendo de mucha y de gran bendición, gloria al Señor, para esta Iglesia de Dios Camino de Santidad. Yo personalmente, ¿verdad?, como pastor de esta congregación, doy testimonio, gloria al Señor, de la veracidad del trabajo, del ministerio de nuestro hermano pastor Ricardo Pacheco. Por favor, apoyen la causa y apoyen todos los proyectos de bendición que nuestro hermano pastor Ricardo Pacheco está haciendo para la gloria del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Hasta pronto.